¿Qué gente? ¿Cómo están? Bueno, estamos de vuelta aquí en We Who Are About to Die. Y nada, en el episodio anterior habíamos estado bastante, bastante bien. Ahora, yo no sé, vamos a ver cómo nos va, pero tengo 95, o sea, yo creo que estoy bien con lo que tengo hoy día. Prontamente voy a tener que comprarme un arma para poder reparar la otra. Ah, miren, y esta es igualita, y es de 25. O sea, podría comprarme esta arma. O sea, yo creo que sí, la verdad. ¿Cuánto vale? 2.400, sí, de más, de más. Ah, pero no se puede. ¿Se puede? Sí, no, sí se puede. 1.000 de fama, no, no puedo. La voy a hacer hold, yo creo. Para tenerla guardada, ¿sabes? Yo creo, este botón no sale nada. Esto es una opción muy viable, la verdad. ¿Había apostado ya? Puede ser. ¿Y qué nivel es? 7, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la mejor opción que tenemos. Espero no cagarla porque me acabo de levantar y esta es mi primera partida y no quiero cagarla. Para tirar un arma, ¿no? Sí. Yo tengo la sartén esta que me defiende. Ajá. Me quedé sin estamina. Madre chaval. Perro, ¿no? Me quedé, no. ¿Y por qué tengo tan poca estamina? Tengo muy poca estamina, la verdad. Uf, esa estamina no me va a ayudar mucho, señores. Les voy a decir desde ya. O sea, el problema es que con esta estamina me cuesta un poco. Me va a costar un poco ganarle, la verdad. Sí, porque si tuviera mi estamina completa, sería diferente, pero por algún motivo. Puede ser que tal vez con la sartén me esté quitando estamina. A ver, bota la sartén, quiero ver. No, la misma está bien. No quiero morir, ¿me entienden? Pero tiene un escudo bastante grande, o sea. Y eso es un problema. Ese es el problema de estos huevones, que bueno, y más adelante se pone peor, pero digamos que ese es el pequeño problemita. Ahí le rompí el escudo por fin. Ahora sí lo puedo partir por la mitad. Mientras que no se defienda. O sea, se va a defender, pero me refiero a que mientras que le pueda pegar ahí de lado. Todo está bien. Au.
muy cansado y tengo poca vida y me ha defendido los ataques bien, pero... Ajá. Creo que yo no estoy defendiendo bien, la verdad. No estoy defendiendo bien. Debería marcarme en verde, pero no veo la marca de verde. Ah, de nuevo. No. Madre santa, hijo. Ah, tiene una espada de dos. Me voy a matar. Tranquilamente me puede matar. Defendió, viejo. Bien. Sobreviví de pura mierda. Ahora, mi arma es esa. Y voy a agarrar mi arma. Nos vamos. ¿Había apostado? No creo que no haya apostado, pero no me dejó apostar tampoco, así que... Yo creo que Field Repair por ahora, o sea... No. Yo creo que esto es suficiente, o sea... Lo que pasa es que no puedo mandar a que me... Ahora, el problema que tengo es que... Esto es 2500. 2000... Tengo 74 de vida. Y yo dije que quería comprar esto. Esta arma, ¿no? Por si acaso. Sí. Ya, a la mierda. Sé que no debería gastar tanto, porque en realidad no vale la pena. Por 5 o 7 de vida, no vale la pena. Ahora voy a quedar muchísimo porque no debería haber gastado en eso. ¿Cuánto me recupero? Una mierda, ¿no? Ya, bueno. Ya, démosle. Lo que hice fue, bueno, retroceder y recuperar mis 2000, porque en realidad no me recuperó nada, viejo. Para 9 no pelearía tal. Es un pit fight, ¿no? Claro, pero many versus many y uno versus uno. ¿Y cuál es este? Todavía no, o sea, no es que estemos mal, yo creo que estamos bien, pero sí nos faltan objetos, nos faltan probablemente objetos mejores, o sea... Por ejemplo, este escudo es de 120, te da menos 30 de fama y te quita 15% de estamina. ¿Y este escudo cuánto te quita? 4 estamina, claro. Yo no entiendo, porque tengo 87% de estamina. En la partida anterior no... Y esto te da 25 más por ciento de fama. Ojo, bacán. Y esto te da 20 de fama. Menos, pero es que menos 15 de estamina, o sea... Ese es un problema, problemísima. Por ahora. Menos 10 de fama, menos más 25, más 10, más 0, más 0, más 10, más 10, más 0. Claro, pero no tenemos nada bueno, o sea, nivel 9 tampoco. No, yo creo que many versus many, porque sé que es un nivel más alto que yo, pero yo no tengo un buen set, ¿entienden?
Dice desmembra 3. Puede ser. No, la cagué. Honestamente la cagué. Veamos, tal vez. No, es que son 3. Entonces, tendría que matarlos a los 3. No. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Ahora, fíjense la armadura que tienen. O sea, yo no tengo ese tipo de armadura todavía. Pero ellos ya tienen ese tipo de armadura. Entonces, por eso digo que a veces el juego es medio injusto en ese sentido. Obviamente yo he tratado de manejar lo mejor posible la economía de mi personaje. Pero no me da como para poder comprar. No sé, no me da como para poder comprar. Porque lo que se viene ahora es mucho más difícil de lo que ustedes creen. A partir de este nivel ya en adelante, realmente ya no es tan fácil, ¿me entienden? Ya no es tan fácil. Y eso como que, entre comillas, lo hace muy difícil. Obviamente que tal vez yo me falta experiencia, puede ser, y lo puedo reconocer tranquilamente, pero puta, no sé, ¿no? Por ejemplo, estos ya tienen, bueno, de estos ya hemos visto varios con cascos así como de león y todo eso, ¿no? Vale, ¿cuánto? 2500, no vale tan caro. Y son menos 12 de estamina. O sea, yo creo que voy a vender este escudo. Voy a comprarme este escudo. Porque al final, sí, me baja un poco la estamina. Pero es un masterwork, o sea, es un muy, muy buen escudo. No me da fama, pero a lo que voy es que tenemos que empezar a mejorar nuestro equipamiento. Tampoco me da fama, por ejemplo, pero bueno, es lo mismo. Armor 20, Armor 95. Igual hay una gran diferencia entre uno y otro. Debería vender este y comprarme este. Ya estamos pareciendo más o menos un guerrero. Todavía no. Más o menos. Y ya no puedo gastar más. O sea, ahora, debería cambiar el arma porque esta está más dañada. Entonces no queremos que se rompa, ¿no? Y yo, esto es de 12 a 17. O sea, más de 2 no conviene. Así, así se los digo. Y eso sería. Y la fama la guardo porque la puedo transformar en dinero igual. Para ver many versus many 10. Esto no sé. O sea, no debería pagar tanto, la verdad. Yo creo que esta. ¿Y hay alguna apuesta que yo pueda ganar que no sea estupidez? Sí, esta. Get 3 kills. Yo creo que esto sí lo puedo hacer. Ahora, ¿qué nivel son? No lo sé. Pero igual compramos un casco y un...
Ahora, puede que nos den el arma, porque a veces en los many versus many nos dan el arma. Ya no, en este caso no nos vieron. Yo creo que esta ha sido hasta el momento la run que me ha ido mejor, creo yo. Sí, yo pienso que esta ha sido la mejor run que he tenido, aunque la otra llegué a más nivel, pero hablando de dinero y de armamento, yo creo que sin duda esta es la mejor. Ahora. Pero miren el escudo de este bomb, por ejemplo. Wow. Este bomb es una bestia, hermano. No quiero morir. Que ese escudo es demasiado grande, ¿no? Ahora yo igual tengo un buen escudo, ¿no? Ahora, es un masterwork, así que no. Pero me han bajado un culo de vida y no he matado a nadie. Por eso digo que se empieza a poner súper mega difícil de cuando estás acá. Oh, ok. Yo no creo que haya matado a ninguno, la verdad. Ah, me quedó. Como más grande que el mío, claro, pero consume más estamina. Debería pensar en comprar una armadura si es que puedo, porque me están haciendo mucho daño. Yo creo. Ahí maté a uno. Oh, boté el arma. Digamos, si curarte no fuese tan caro, sería un poquito más fácil, la verdad, de lo que es. Porque curarte es sumamente caro. Entre más vida tienes, más caro te sale curarte, pero aunque tuvieras toda la plata del mundo, igual tampoco te podrías curar al 100%. Yo creo que maté a tres, ¿eh? No, creo que no. Maté a tres, sí.
Pero tal vez no desmembré a tres. Eso que era un casco igual no era tan malo. Es que no puedo gastar 5.000 en un casco. Qué pena, man. Ay, me molesta eso, man. Me molesta que esto sea tan malo, man. No hay nada que aumente más la vida. Físico. Esto es lo que hay que mejorar, ¿ya? Pero no ahora, porque si lo mejoro ahora, no voy a poder curarme. Y no puedo entrar en una batalla con la vida que tengo. Tengo 60 de vida. De 8.3 a 11. Y no voy a gastarlo. Y ahora sí lo voy a mejorar. O sea, ¿me alcanza? No, no me alcanza. Pero bueno, en la siguiente hay que mejorarlo, sí o sí. Sí o sí. Ahora, podría decir 2500 y ponerle approve, ¿no? Y ahí decir esto se supone que esto sí, esto tiene que ser, ¿no? Heal increase to, sí, se cura más ahora. Entonces ya, perfecto, ya tenemos eso, no tenemos casco. Vamos a reparar estas dos cosas. La armadura que tenemos es paupérrima, pero no tenemos dinero, así que da lo mismo. Esto es Speed Fight, bueno. ¿Qué nivel es? Debe ser nivel 10, yo creo, ¿no? Nivel 10. Bueno, esto es 1 versus 1. Tengo miedo de pelear contra este weón, la verdad. Yo creo que voy a darle a esto nomás. ¿Y qué me sale aquí? Vamos a ver, espera. Espero no morir, por favor. No tengo casco. Si me pegan en la cabeza me van a violar. Me van a violar si me pegan en la cabeza. Justo tiene lo que a mí no me gusta. Tiene una daguita. Bote el escudo. Agarra el escudo, agarra. Tengo que poder ganar esta pelea, sí o sí, hermano.
Me pegó cuánto, 3.1. ¿Y por qué corre? ¡Au! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! Me va a matar, señor, sí, creo. Si yo tuviera esa arma, podría ganar. Pero... tengo que tener mucho cuidado porque me pegó de nuevo. ¿Por qué no defienden? Ay, de nuevo me pegó. Me va a matar. Y eso que no lo... o sea, esta vez no lo he hecho tan bien, hay que decirlo, pero... o sea, digamos, siento que igual he mejorado algo, pero... aún así siento que... me falta mejorar. A ver, voy a botar el arma y voy a agarrar esta arma. ¿Saben por qué? Porque si logro me mató. Si lograba alejarme de él y me mató con mi arma. Puta madre, qué rabia me da, hermano. No. Sé que empiezo con oro, pero no vale la pena. Es lo único que es lo que yo aceptaba constantemente. Tengo que mejorar antes la weá esa de la vida, siendo honesto. Puede ser 1v1 y podríamos. No tengo para apostar, ¿no? No tengo para apostar. Ahora tampoco no hay nada, ¿no? No hay nada. Bueno, no sé. Debería haber mejorado la vida antes, yo creo. O sea, digamos, debería haber mejorado el costo menos de vida. Y debería haber mejorado también la otra, que es curarte con más, digamos, después de una pelea. Lo que me tiene un poco cagado es la plata, yo creo. Ahora, me confié, dije, agarro eso. El buen agarró mi arma, me pegó un golpe y... y cagué. No. Ahora, lo que no entiendo es por qué no me sale el bloqueo. ¿Será por el color del cursor? Porque antiguamente me salía en verde el bloqueo. No me sale, ¿verdad? O mi mouse está cagando, una de las dos. Mouse no es nuevo, pero es relativamente nuevo.
puedo romper. Esto se rompió el arma, ¿eh? Entonces, o sea, tengo mucho dinero. El problema es que un escudo como este, que es buenísimo, te reduce el 15% de estamina. Ahora, prefiero ver realmente esto de aquí. Esto me pide 3000 y prefiero hacerlo ahora. Y esto me pide 5000 y prefiero hacerlo ahora. Si tengo la plata, prefiero hacerlo. Y el free, bueno, hago el free. Y yo creo que, bueno, no tengo mucha plata en este momento, la verdad. Pero necesito un arma. Una sartén de oro. Puta, a no tener nada. Bueno, a no tener nada, una sartén. Algo de eso. ¿Cuánto pega? 12. Sí. O sea, y voy a entrenar estamina. ¿Puede ser mazo? ¿O puede ser spears? Bueno, aunque sea, partimos mejorando lo más relevante, digamos. Ah, no tengo. Este es Wildcat. Aquí estoy ciego, no veo nada. Veamos. ¿Cuál de estas será la mejor opción? Tres teams. Yo creo que voy con esto. Es un pit fight. Voy con esto, ¿verdad? Porque como no sé. Miren, una de estas, vamos a agarrar una de estas. Estos tridentes son bastante. Oh, de pequeño amigo. Son bastante buenos, la verdad. Ahora. Ahí sí sale, ¿ven? Antes como que no salía el escudito, man. ¿Por qué? No lo sé. Pero voy a intentar usar este tipo de armas, yo creo. Para mi punto de vista es una de las mejores opciones que tengo. Por lo menos por mi experiencia.
Ese es amarillo, no sé. No tengo estamina. No sé por qué antes no me marcaba. Se podría haber bugueado, yo creo, porque ahora me lo está marcando, pero antes no me lo marcaba. Cuando estábamos con el otro personaje, no me lo marcaba. Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado es que haya ganado esa cantidad de plata. Tal vez fue un error del juego, pero bueno, no sé. Gané esa cantidad de plata y invertí en las cosas que debería haber invertido antes. Antes de seguir mejorando mi armadura, pero... Porque el tema de la reducción de costo y de que te puedes curar más por menos plata es muy interesante eso, o sea, o muy importante, la verdad. Pero me va a tener que comprar otro mouse, tío. Este mouse, no sé qué onda, pero... Me gusta mucho el mouse, pero... Como dije... Hay algo ahí que está pasando y... Ahora, le podría pegar al otro, yo creo, ¿no? A este. Sin escudo ya. Sí, no, pero con esta arma es más fácil, viejo. Les digo en serio. Más allá de que sí me pegan, obvio, pero... Como es un arma lejana, no necesito acercarme tanto, aunque igual me acerco a veces, pero igual siento que es mejor. No tengo estamina. Ahí, aunque sea lo pico, ¿no? O sea, como que le pego. Y eso le hace daño igual. Del arma. Sí, parece que con el amarillo no te muestra cómo defender. No, está minado. Sí o sí. Entonces veamos cuánto cuesta. De 35 a 45 por 400. O sea, es mucho más barato de lo que realmente es lo otro. Ahora, Spears, yo diría, ¿no? ¿Qué es esto? Veamos, ¿qué es esto? Da lo mismo. Tiene 135. ¿Y qué es esto? Es un mazo. Me debería comprar esta arma. Yo pensé que era una spear, pero es un mazo de una mano. Vamos a ver. Entonces, yo creo que estoy bien, la verdad. Ahora, many versus many. Uno versus uno, igual Cat, que también creo que es many versus many. Pero este se gana una mierda. Y este... Claro, esto es todos contra todos. No tengo tan poca vida, así que... Pero no voy a hacer ninguna de estas weas, no creo que pueda hacer. Este nivel 2, yo soy nivel 2. Y mi vida no está nada mal. Esto tiene suficiente. Esto está piola. Menos 15 está bien. Vamos a ir por esta.
a cambiar esta weá que tengo acá, me pone un león. Muchos versus muchos. Ajá, me veo, ¿no? Me veo. Ah, mira, ahora me sale como otro movimiento. Ya no me sale el mismo movimiento que antes. Ahí sí le pego en la cabeza. Ahora gasta, sí. Gasta, pero le pego en la cabeza. Ahí le pegué 13. Creo que mi mouse es el malo, porque siendo honesto, estoy tratando de hacer lo que hice en antes. Y no me muestra en ningún momento el color del círculo, o sea, el color de la defensa. Que es una desventaja, porque no sé por dónde me va a atacar. Si lo voy a picar nomás. Sí, mi mouse está medio mal. Yo creo. No creo que sea un error del juego, la verdad no. Es la defensa básica, ¿no? Pero mi mouse como que deja de mostrarme el. Ahí me está mostrando. Se me rompió el escudo, ¿no? Sí. Ahora, con escudo es un poco más difícil. Ahí me está mostrando. Se lo rompí el escudo. No me importa hacerle 5 y 5 todo el rato. Honestamente, como mientras que le pegue, todo bien. Pero como que a veces me muestra y a veces no. Ahora me está mostrando, pero a veces no me muestra. Ahora, yo me lo bajaba solo, o sea. Y ahora se está metiendo el otro. Igual me pegó. Thank you.
conseguí dos. Esos están parados ahí, no están haciendo nada. Le digo, esta, o sea, este tipo de armas de largo alcance te dan un cierto beneficio en cierto punto, ¿no? Eso.